Nos encontramos los Cine Teatro Goya aquí en Puerto Banús y hoy va a ser un día muy importante. Está llegando mucha gente, yo creo que ya incluso se ha completado el aforo y no quedan más entradas, y bueno, porque merece la pena hoy ver este documental acerca del budismo. Bueno, creo que es una historia apasionante. Elena nos va a ser de traductora, Elena Sánchez, que ella es profesora de budismo, y tenemos la directora que se llama Marta, ella es húngara. Y bueno, estamos encantados, un placer tener aquí, bueno, pues al personaje más importante ahora con tantos premios en su rodaje de este documental. Ajá. Buenas tardes. Se lo traduzco. Sí. They welcome you and are very, very glad to have such an important person with this documental that has won a lot of prizes all over. Thank you very much. It's really great to be here. It's a beautiful place. Muchas gracias, es una maravilla estar aquí, es un sitio muy bonito. Marbella looks a great, great town. Bueno, queríamos un poquito conocer un poquito más de este documental, cómo te inspiraste en él, cómo conociste a esta pareja, cómo fue el rodaje. Bueno, queremos conocer todo, Elena. They want to know everything about the documental. How do you meet this couple and how you inspired to make this film? How much time do you have? ¿Cuánto tiempo tienes? Well, just to say shortly, I met them when I was very young. I was 19 years old. Yo me encontré con ellos cuando era muy joven, tenía 19 años. And I found them from the beginning very cool and very inspiring. Y desde el principio lo encontré que eran muy inspiradores y muy chulos. So this is why I became Buddhist, because their example was so impressive for me. Y así es como fui budista, porque su ejemplo fue impresionante para mí. And from there on, I spent some time with them. I traveled with them, and it was very convincing how they were. Desde entonces he estado viajando con ellos, siempre junto a ellos, y todas mis vivencias con ellos han sido muy convincentes. And of course, I also started to practice Buddhism, which became, this is just part of my life. And Ulen Hana became one of my best friends, my teachers, and I'm very happy about that. Desde entonces practico el budismo y Ola y Hana son para mí mis amigos, mis maestros, y soy muy feliz de que estén en mi vida. Bueno, ahora sí, hablamos, por ejemplo, que es verdad, ¿no?, que hay muchas personas que enferman, que tienen enfermedades terminales, por ejemplo, el cáncer y tal. Quizá el budismo también es una forma, ¿no?, de sentirnos bien y aliviar esa enfermedad para salir adelante. Como profesora también de budismo, Elena, yo creo que esta película ayuda a muchas personas. She says that there's a lot of people that are sick and they have cancer, they are terminals. How Buddhism helps them? Well, but Buddhism help especially to how to deal with sickness and death. El budismo tiene una especialidad en la que trabajamos con la gente que está muy enferma y con la gente que está a punto de morir. Because what we learn in Buddhism that actually what counts the power of the mind. The mind is the boss. Porque si tú estudias budismo te das cuenta del poder de la mente. La mente es el jefe. And in this case, whatever comes in life, sickness or any other expression of suffering, we can deal with it. That's why we use Buddha's teachings and methods. Y cualquier cosa que te suceda en la vida, aunque sea una enfermedad o que estés a punto de morir, siempre puedes manejarlo con las enseñanzas del Buddha. So Buddha's advices are helping us to have a very happy, meaningful and meaningful life, and where we can be always in a good company. Las enseñanzas del budismo nos ayudan a tener una vida significativa y muy feliz. Y esto es lo que realmente hace el budismo para todos. Makes us happier, and also our surroundings becomes happier because we become a much more nice person. Nos hace felices y todo lo que nos rodea es felicidad, porque nos hace ser personas más atractivas, porque somos felices. También de este documental es porque ha tocado la fibra más sensible de cada persona, ¿no? They think the documental has got a lot of success because it has touches everybody in the most intimate fiber. It is very interesting. I was traveling with the film in different part of the world, America and Canada, and it was very inspiring to see also how many people who are
actually not Buddhist or not even interested in Buddhism got inspired by the example of Hannah and Ole. Y en muchos sitios donde hemos mostrado la película, en Estados Unidos, en Canadá, en todas partes, mucha gente se ha inspirado cuando ha visto el documental y la vida de Hannah. Bueno, ¿cuántos premios? ¿Han un recorrido por todos los lugares donde está presentado el documental y los premios obtenidos? Tell us about the prizes, please. Yeah, all of them. Igual, all of them. It was very exciting. The first one we won in Los Angeles in the ARPA Film Festival. El primero fue ganado en Los Ángeles en un festival de arte. In Hollywood, on Hollywood Boulevard, in Egyptian Theater. En Hollywood, en el Boulevard, en el, which theater? Egyptian Film Theater. Se llama el Teatro Egipcio. Es bastante famoso en Hollywood. And actually, we were happy just to be selected on the festival, that we can show the film there. Y simplemente nos contentamos con haber sido seleccionados para entrar en ese festival. Already it was a big success. Eso ya fue un gran éxito. To have a world premiere in Hollywood. El tener una premiere en Hollywood. And then when they told about the prize, award. Cuando nos dieron el premio. And first the best documentary went to another film because there were many films. El mejor documental iba a otra película porque había otro festival. And they said, but we have also the audience award. Ahí también les han dado el premio de la audiencia. And the audience award goes for Hannah, and we were like speechless. Y cuando nos dieron el premio de la audiencia por el film de Hannah, nos quedamos sin palabras. We were so nervous to go on the stage and to pick up. We were like totally, like. Frozen, yeah? Estábamos muy nerviosos en subir al escenario, nos quedamos helados. Of course, very happy. Y estamos muy felices. And then we were selected to Vancouver Film Festival. También nos estamos seleccionados para el Festival de Cine de Vancouver. Which is one of the, this is the fifth biggest film festival in North America. Es el quinto festival más importante en Norteamérica. It has around 140,000 visitors and they show 400 films. Tiene 140,000 visitantes y han enseñado 400 películas. And it was a big honor we can show our films and they screened it two times. Y fue un gran honor que pudiéramos presentar la película. La presentaron dos veces. With circa 300 places. Había un aforo de 300 personas. And it was almost full. Y estaba lleno. And after the festival, because the film was so popular, they asked us if they can screen it again, the film. Y después del festival, como fue tan popular, nos pidieron que si lo podíamos repetir otra vez. Yeah, it was amazing. And the next one was we won the Best Documentary Award in Mumbai, in Bollywood. También hemos ganado el premio al mejor documental en Bombay, en Bollywood. We got an email that our film is selected. Nos mandaron un email, dijeron que nuestra película estaba seleccionada. And then we got also another email that actually we also won a just that we know we won also an award. Y también ganamos allí el the premio. Best documentary award. El mejor documental. In India. And then the next one was in London, International Film Festival London. Y también en el Festival de Cine de Londres. Where we were nominated for few awards. Y estuvimos nominados para varios premios. And then amazing news again, we won the Best Documentary Award. Y otra vez ganamos por el mejor documental. Of course, it's a great success. Es un gran éxito el que tenemos con él. It's also always a surprise as well. Y siempre ha sido una sorpresa. Y es un orgullo tener también en Marbella, que se presenta aquí en Puerto Banús. ¿Ya tienes proyecto para otro documental? ¿En qué proyecto? It's a great honor that you presented it here. Thank you. And what is your next idea? Where are you going to present it again? Well, actually, we just got the news that we got selected to Madrid in International Filmmaker Festival. Y también estamos seleccionados para el Festival de Cine de Madrid. It will be shown there. Then we will have a screening also in Mallorca, in a cinema, here in Spain. In Mallorca? We had 2 weeks ago a screening in University Granada. Y hace dos semanas lo pusimos en la Universidad de Granada, también. And then we will have next weekend in Estonia screening. La próxima semana nos vamos a Estonia. And in all around the world, it comes sí. Germany, Austria, Poland, Australia. Alemania, Polonia, Australia. Yeah. No va a
un sitio en la tierra por recorrer. Le preguntaba también por los proyectos. Si ya está pensando, está trabajando en algún otro. Are you working in another project? At the moment, not. This keeps me quite busy. It's more than for one person what I have to do with this film. Por el momento no, porque esto me mantiene muy ocupada y hay trabajo para más de una persona. So, worldwide distribution, this is really a lot of work. Y el trabajo de distribución es bastante trabajo. Aha, and we had also just yesterday and the day before a screening in Guatemala City. Ah, también ayer lo mostramos en la ciudad de Guatemala. Which went great. Yeah. Imagino eso llegará también a las pantallas de televisión, que bueno, lo veremos también, ¿no? Ah, prueba. Will you show it on the televisions? I hope so. This is the next step. Y espero, este es el próximo paso. But first of all, now we try to manage to do everything in the cinemas, yeah. Pero el primer paso es hacerlo todo en los cines primero. It's nice to go to the cinema, isn't it? Y a ella le gusta ir al cine, ¿no? We want to keep it alive that one has cinemas and we can go and watch a film there. Y lo que quieren es mantener esto vivo, ¿no? El poder ir a los cines. Enhorabuena, felicidades. Y bueno, vamos a disfrutar de ver este documental. Vale. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Wonderful. And we are going to enjoy the documental now. Thank you. Enjoy. Gracias.